Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda AO Estrella. En el último vídeo vimos el algoritmo A Estrella, que es uno de los algoritmos más importantes de la búsqueda informada, ¿de acuerdo? Al incluir, en definitiva, lo que hacíamos es que al incluir la heurística en esa función de evaluación en la que no solamente teníamos en cuenta los costes, sino que también teníamos en cuenta la heurística, al combinar ambas nos daba el algoritmo A estrella que, bueno, mejoraba muchísimo frente a los algoritmos de búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Además tenía la ventaja de que admitía costes variables, etc. Pero también dijimos que el algoritmo A estrella era una serie de una familia, en definitiva, una serie de un conjunto de algoritmos. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a ver va a ser unas variantes que existen, algunas de ellas, porque de hecho hay bastantes, pero bueno, algunas de ellas, las más importantes, las más conocidas, del algoritmo A estrella, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a empezar con lo que se llama búsqueda AO estrella. Esta búsqueda, en definitiva, lo que hace es intentar mejorar el algoritmo A estrella combinándolo con otro tipo de árboles que no hemos visto hasta ahora, vamos a explicarlo hoy, que son los árboles IO, ¿de acuerdo? Al combinar ambos dos, al combinar por un lado el algoritmo A estrella, que ya hemos visto que es un algoritmo bastante, bastante bueno, con este tipo de árboles IO, bueno, pues lo que se hace es se intenta mejorar sobre todo esos problemas que tenía el algoritmo A estrella de la complejidad espacial, bueno, pues intentar mejorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consisten los árboles IO? Bueno, pues simplemente decir que algunos problemas, ¿vale?, se pueden dividir en subproblemas, ¿vale? Ya lo hemos visto algunas veces, que pues, para poder en un momento dado atacar ciertos problemas, pues lo que hacemos es subdividirlos, partirlos en, por así decirlo, en cachos más pequeños, solucionar esos cachos pequeños y luego combinarlos de alguna forma, combinar los resultados de que nos den esos subproblemas para, obtener la solución final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si se da el caso, si tenemos ese caso, ese tipo de problemas que se pueden, por así decirlo, dividir, subdividir, ¿vale? Esto se le llama estrategia divide y vencerá, ¿vale? Bueno, pues podemos en un momento dado luego combinar, como digo, las soluciones parciales para llegar a una solución final, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que muchas veces, bueno, pues hay algoritmos que sí se pueden hacer y algoritmos que no se pueden hacer. Por ejemplo, ya vimos en la búsqueda no informada que estaba lo que era la búsqueda bidireccional, que si se cumplía una serie de condiciones, bueno, pues realmente lo que estábamos haciendo era subdividiendo el problema en dos, ¿no? Uno en el cual empezábamos por el estado inicial y íbamos avanzando, buscando la solución, y por el otro empezábamos por el estado final y íbamos avanzando buscando también, bueno, pues en definitiva un estado que fuera común en ambos dos, ¿no? Eso era, por así decirlo, un tipo de estrategia de divide y vencerás también. Eso solucionaba mucho, bueno, pues sobre todo la complejidad temporal, ¿de acuerdo? A la hora de calcular del tiempo que se tardaban en hacer los cálculos. Y esto, bueno, pues intenta ser una solución también de ese tipo. Es decir, lo que intenta es reducir, aunque sigue siendo un algoritmo de tipo exponencial, tanto en tiempo como en espacio, pero bueno, reducir los tiempos y los espacios, bueno, aplicando este tipo de, bueno, pues de árboles IO, ¿de acuerdo? Estos árboles, realmente, nosotros los árboles que hemos visto hasta ahora, por así decirlo, cada nodo lo que hacía era, bueno, pues tenía una serie de hijos y cada hijo, por así decirlo, era una alternativa. Es decir, nosotros sabíamos que estando en este estado, pues uno de ellos, bueno, en principio uno de ellos, vamos a suponer que se encuentra la solución, entonces uno de ellos, pues es donde se encuentra la solución, ¿no? Por una de sus ramas, tú avanzas por el hijo y a su vez ese hijo, pues se ramifica, etcétera, etcétera, hasta que encuentras un nodo que es la solución. Entonces, en uno de sus hijos está la solución, ¿no? Entonces, lo podemos ver de esa forma, es decir, un nodo en definitiva tiene unos hijos que son alternativas, diferentes acciones que se pueden hacer, y una de ellas es la que nos conduce a la solución buena, la solución óptima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a tener dos tipos de nodos. No vamos a tener solamente un tipo de nodo, este nodo alternativa, por así decirlo, sino que vamos a tener dos tipos de nodos. Los nodos O y los nodos I. De ahí viene el nombre, ¿de acuerdo? Los nodos O son alternativas, son los nodos que hemos visto hasta ahora, es decir, nosotros tenemos un nodo, se crean nodos hijos y bueno, sabemos que en uno de ellos pues está la solución, entonces son alternativas, ¿de acuerdo? Pero los nodos I son realmente subproblemas. ¿Qué quiere decir esto? Porque realmente esos nodos no significa que ahí tenemos un montón de acciones y cada una de esas acciones, por así decirlo, bueno, pues es una alternativa, sino lo que tenemos realmente es que estamos dividiendo el problema en subproblemas para que de esa forma, como decía antes, al solucionar los subproblemas, podamos luego combinar los resultados que nos den para obtener pues, una solución final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en los nodos árboles, de los árboles IO, perdón, bueno, pues vamos a tener esos dos tipos de nodos, tenemos que diferenciarlos, ¿vale? Cada vez que llegamos a un estado, lo que tenemos que hacer es evaluar
si ese estado lo podemos, por así decirlo, descomponer en sus problemas, y entonces vamos a tener que generar un nodo I y de esa forma luego, bueno, pues hacer todo lo que haya que hacer, o si no se puede subdividir en problemas, en sus problemas, por así decirlo, y entonces, bueno, pues sería un nodo normal, como hemos visto hasta ahora, de que se generan los hijos según las acciones que se pueden aplicar, y en uno de ellos estará la solución, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo más gráfico para que, a ver si de esa forma queda más claro, ¿de acuerdo? Pues bien, este más o menos sería el aspecto que tendría, bueno, un pequeño árbol de tipo I/O, ¿de acuerdo? En él vemos, bueno, he intentado diferenciar entre los nodos normales que teníamos hasta ahora, hemos dicho los nodos O, alternativa, que son estos que tienen el círculo, ¿de acuerdo? Y los nodos I, que son en este caso nodos que los he representado con un cuadrado y un arco aquí, ¿de acuerdo? Claro, hasta ahora, de hecho, las acciones en un momento dado, los nodos hijo, pues los nodos O son como hasta ahora, es decir, tenemos alternativas, es decir, o cogemos este camino o cogemos este otro camino, ¿de acuerdo? Pero los nodos I, realmente, como lo que estamos haciendo es descomponiendo el problema en subproblemas, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer luego es combinar luego esos subproblemas para obtener una solución. Por eso se pone este arco, diciéndole, representando como que cada una de estas acciones, por así decirlo, luego hay que combinarlas para obtener una solución, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, pues se combinan cada vez que se generan los nodos hijos, por ejemplo, en este caso se crean los nodos hijos del nodo raíz, y entonces se evalúa si ese nodo hijo se puede subdividir o no se puede subdividir en sus problemas, ¿de acuerdo? Luego pondré un ejemplo a ver si más o menos queda claro. Entonces, en este caso, si se puede subdividir, entonces se crea un nodo I en vez de un nodo O, normal como hasta ahora, pero en este caso no, y entonces se deja tal cual como hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Eso se sigue haciendo, es decir, aquí, por ejemplo, en este caso, pues esta acción, bueno, pues una de las acciones de los subproblemas, por así decirlo, se genera un nuevo nodo, vemos si ese nuevo nodo pues se puede subdividir o no se puede subdividir. En este caso no se puede subdividir, y así, bueno, pues lo vemos en cada una de las generaciones, por así decirlo, de las expansiones de nodos hijos, ¿vale? Cada vez que creamos un nodo hijo, como digo, tenemos que ver si se puede subdividir o no se puede subdividir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que luego lo que tenemos que hacer, bueno, pues es ver en dónde están las soluciones, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos nodos como hasta aquí, como hasta ahora, ¿vale? Si nosotros tenemos los caminos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que íbamos recorriendo un camino hasta que encontramos una solución. Cuando encontramos una solución, pues lo único que tenemos que hacer era devolvérsela al padre, es decir, este se la devolvía a este, este se la devolvía a este, este se la devolvía a este, y entonces el nodo raíz ya sabía que existía solución y que el camino además era este de aquí, ¿de acuerdo? Y eso era como hemos visto hasta ahora, los árboles que hemos visto hasta ahora, porque como decíamos, eran alternativas, es decir, o era esta o era esta, ¿vale? Pero los nodos sí es diferente, ¿por qué? Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, ¿vale? En esta rama de aquí, realmente, si aquí encontramos una solución, esa solución no va a ser una solución completa al problema que aquí tenemos planteado, sino al problema que hay aquí. Es decir, nosotros tenemos aquí, dividimos en subproblemas y decimos, este es un subproblema, ¿vale? Algo que tenemos que solucionar, y esto es otro subproblema, algo que tenemos que solucionar. Combinando ambos dos, podemos obtener una solución que sí que sea buena para el nodo raíz, ¿vale? Entonces, estas soluciones de aquí son soluciones al subproblema, es decir, estas soluciones, las que pudiera haber aquí, por ejemplo aquí, bueno, solucionaría esta parte, esta rama del problema, ¿de acuerdo? Pero luego necesitaríamos la otra, ¿vale? Para combinarlas. Entonces, como digo, son soluciones parciales, no son soluciones globales. Eso lo que hace es que muchas veces, bueno, pues el árbol no se expanda muchísimo, porque las soluciones parciales se entiende que se van a encontrar en un nivel, bueno, pues mucho más superior que en un árbol, por ejemplo, si se genera de esta forma, ¿de acuerdo? De la tradicional. Entonces, de esa forma, bueno, pues vamos combinando y obtenemos la solución general. Bueno, un ejemplo, a ver si, bueno, así a bote pronto se me ocurre, vamos a poner un ejemplo, yo que sé, típico de los juegos, yo que sé, pues unos juegos de estos que en un momento dado tienes que ir resolviendo cosas, descubriendo cosas y resolviendo cosas. Bueno, pues imaginaros que en un momento dado nos tenemos que colar, o sea, nosotros nos tenemos que, bueno, tenemos que introducirnos, tenemos que entrar de alguna forma en alguna, bueno, pues en una habitación, imaginaros, ¿no? En un habitáculo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que imaginaros que tenemos dos formas, que podría ser dos formas. La primera forma, por ejemplo, es de alguna manera abriendo la puerta de esa habitación. Pero esa habitación también tiene una ventana, ¿no? Y entonces, esa ventana en un momento dado, bueno, aunque está cerrada y demás, pero bueno, se puede forzar esa ventana, ¿vale? Para poderla abrir y demás. Pero la ventana está a cierta altura, luego necesitamos algo para llegar a esa ventana, etcétera. Es decir, en principio tendríamos dos opciones. Esta de aquí podría ser la de conseguimos la llave de la puerta y de alguna forma pues entramos dentro de la habitación, ¿vale? Suponiendo que la puerta esté cerrada, claro, pues si no está cerrada, entonces la solución es obvia.
Pero, imaginaos, bueno, pues una de las opciones, una de las ramas, una de las opciones sería usar la llave, ¿no? Pero, bueno, pues de alguna forma tendríamos que conseguir la llave. La otra opción es entrar por la ventana, que sería estar aquí, ¿vale? Entonces, ahora, entrar por la ventana se puede descomponer en sus problemas. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos que conseguir una forma de alcanzar la ventana, ¿vale? Ese sería un subproblema. Ese subproblema se podría, a lo mejor, bueno, pues buscando una escalera o de alguna forma encaramándonos hasta la ventana, lo que sea, porque está a cierta altura, entonces, o subiendo por el canalón que hay al lado. De alguna forma, o sea, es decir, tenemos que alcanzar la ventana. Ese sería el primer problema, subproblema, mejor dicho, que tenemos que solucionar. El segundo sería el de abrir en sí la ventana, porque la ventana está cerrada y tenemos que forzarla de alguna forma. Quizá a lo mejor con una ganzúa, o a lo mejor moviendo la ventana de alguna forma, o empujándola, o a lo mejor llevamos algún instrumental para, bueno, pues de alguna forma poder forzar la entrada. Entonces son dos problemas independientes, por así decirlo. Es decir, uno es alcanzar la ventana y otro es forzar la entrada a esa ventana. Entonces, si combinamos ambos dos, es decir, si logramos alcanzar la ventana y forzarla, que sería este caso, ¿vale? Pues podríamos solucionar el problema de entrar en la habitación, ¿vale? Entonces, este de aquí podría ser, imaginaros, el de buscar una forma de alcanzar la ventana, y este de aquí podría ser, bueno, pues abrir la ventana, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí buscamos la solución a ese subproblema. Por ejemplo, puede ser, bueno, buscar una escalera, o en un momento dado, como digo, pues averiguar alguna forma de subir hasta esa. Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes alternativas, ¿no? Hay diferentes alternativas, pues a lo mejor resulta que en el juego sí que hemos visto una escalera en algún sitio, vamos a por ella, la cogemos, lo que sea, ¿no? Entonces, se soluciona, o sea, en definitiva, como veis, los algoritmos de búsqueda, como he dicho muchas veces, pues se pueden utilizar para planificación, y es lo que más o menos estaríamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, si solucionamos ese problema, pues lo tenemos solucionado. Por el otro lado, el hecho de la, por ejemplo, de forzar la ventana, bueno, pues tenemos que, a lo mejor, se puede subdividir en dos problemas, pues a lo mejor sí se puede subdividir, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor primero haciendo una acción, luego otra haciendo otra acción, combinándolas, pues podemos abrir la ventana, ¿no? Por ejemplo, una acción que podríamos usar, bueno, pues imaginaros el típico, no sé si habéis visto, un instrumento que se utiliza para cortar cristal. Bueno, pues a lo mejor resulta que si conseguimos un instrumento para cortar cristal, y la segunda acción sería, bueno, pues que cortando ese cristal podemos alcanzar, por así decirlo, el mecanismo para abrir la ventana. Bueno, pues combinando esas dos acciones, pues conseguimos abrir la ventana. Entonces, como veis, en definitiva, espero que con este ejemplo se vea que hay veces que en un momento dado, pues tenemos alternativas en las cuales, bueno, pues podemos hacer las cosas de una forma o de otra, pero hay veces que cuando llegamos a una situación, se puede llegar a la solución final combinando, ¿vale? Combinando, subdividiendo el problema en sus problemas y combinando eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos yo he hecho este tipo de representación, pero bueno, pues si en un momento dado, bueno, pues si veis por ahí por internet veréis que hay más o menos parecidas, pero bueno, hay más tipos y bueno, pues espero que haya quedado claro, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es combinar ambas cosas y en definitiva más o menos ya hemos dado la pista de cómo se combinan, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que se va construyendo un árbol, ¿vale? Se va construyendo el árbol de forma que, en definitiva, pues lo que tenemos son que evaluar si tenemos nodos I o nodos O cuando los expandimos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un nodo y generamos sus hijos, tenemos que ver si esos hijos son nodos, que se pueden combinar, dividir en problemas y en sus problemas y combinar la solución parcial, o si no se puede hacer y entonces pues se busca una alternativa, ¿no? Los hijos alternativa como hasta ahora. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en definitiva lo que tenemos que hacer es, haciendo eso, bueno, pues aplicamos el algoritmo A estrella a ese árbol y en definitiva, bueno, pues como hemos visto, el algoritmo A estrella, mediante la aplicación de heurísticas y demás, vamos a ir mejor dirigidos dentro de ese árbol y se van a expandir, en principio, pues menos nodos y vamos a encontrar la solución más rápidamente. Esa es la teoría. De todas formas, no he puesto pseudocódigo porque muchas veces depende del tipo de problema. De acuerdo, el pseudocódigo aparte sería bastante amplio, pero bueno, que depende del tipo de problema, bueno, pues a veces se puede subdividir, a veces no se puede subdividir, va a depender un poco de lo que tengamos que solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, la búsqueda O estrella lo que hace es usar árboles IO, ¿vale? De forma que en cada nodo se decide si se va a resolver mediante exploración, es decir, nodos O, que son la búsqueda A estrella normal y corriente, como he visto ahora, o mediante descomposición del problema nodos I y combinar al final resultados parciales. ¿Qué ocurre? Que en definitiva, cada vez que encontramos un nodo I, lo que tenemos que hacer, por así decirlo, es coger solamente esa parte, ese árbol, por así decirlo, el nodo hijo sería, por así decirlo, el nodo raíz de un subproblema, ¿verdad? De un árbol de tipo A estrella, con la búsqueda A estrella, pero que sería, por así decirlo, se lanza aparte para que luego, cuando se obtenga la solución, pues se combine y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que hacerlo de alguna forma, bueno,
son realmente algoritmos recursivos, como siempre digo, y demás. No, como digo, no he puesto el pseudocódigo porque simplemente es para que veáis un poco la filosofía. Este tipo de soluciones, bueno, tampoco es que sean especialmente, bueno, pues no es que sean especialmente potentes, por así decirlo, pero bueno, para una primera aproximación para que veamos que se puede utilizar los árboles de búsqueda para hacer planificación y planificaciones incluso más complejas de los que en principio podría ser. Y simplemente deciros lo que he dicho antes, es decir, que esto suele reducir, a veces no, a veces sí, depende del tipo de problema, suele reducir la complejidad espacial y temporal con lo que se encuentran soluciones antes, ¿de acuerdo? En cuanto, bueno, a las medidas de rendimiento, pues lo que he dicho hasta ahora es completo y óptimo. ¿Por qué? Porque se basa en A estrella, y entonces como A estrella es completo y óptimo, lo que decíamos, de hecho, es decir, si existe solución la encuentra, y es óptimo porque si lo que tenemos es un grafo, si el problema está, por así decirlo, modelado como un árbol, pues bueno, con que la heurística sea admisible, pues ya nos valía. Y si está modelado como un grafo, bueno, pues tiene que ser, aparte de admisible, consistente, ¿no? Ya decíamos, acordaros, que si era consistente era admisible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que en principio pues sigue siendo un algoritmo completo y óptimo. En complejidad en cuanto a tiempo y espacio, bueno, pues lo que he dicho, sigue siendo exponencial, entonces podríamos tener un problema. Pero claro, depende del tipo de problema, pues en algunos problemas se puede reducir bastante tanto el espacio como el tiempo. Va a depender del tipo de problema, va a depender de cómo podemos descomponer, cómo no, pues, en definitiva, no se puede dar una medida exacta, pero bueno, pues en el peor caso, como siempre nos ponemos, en el peor caso, pues sigue siendo exponencial, ¿de acuerdo? ¿Ventajas y desventajas? Bueno, pues en cuanto a ventajas, tiene las mismas que las de A estrella, ¿de acuerdo? Que el algoritmo A estrella, pero además, bueno, en algunos casos, lo que he puesto aquí, reduce la complejidad, bueno, se supone que en algunos casos, en algunos tipos de problemas, si se puede aplicar el algoritmo A o estrella, bueno, pues reduce un poco la complejidad. Luego ya veremos que hay algoritmos que, bueno, que a lo mejor pueden funcionar mejor, ¿no? Pero, bueno, este tipo de algoritmos, pues reduce al menos un poco la complejidad. En cuanto a desventajas, bueno, pues aún se pueden dar complejidades exponenciales, lo que hemos dicho, lo que pasaba en la estrella, ¿no? A lo mejor no, pero bueno, sí, en definitiva, en el peor caso sí que se pueden dar, ¿vale? Y sobre todo en espacio, que es lo que más nos preocupa, porque claro, en tiempo, como decíamos, bueno, a lo mejor se puede esperar un poco más, un poco menos, pero claro, en espacio, que es el recurso más limitado que tenemos, bueno, pues se pueden dar, entonces deberíamos de intentar buscar alguna alternativa que fuera, bueno, que consumiera mucho menos espacio. En principio, mínimo polinómico, pero lo ideal sería que sea lineal, ¿de acuerdo? Y luego, lo que decía, depende del tipo de problema. O sea, este algoritmo no se puede aplicar a todos los problemas, como pasaba con la estrella, como pasaba con otro bug, con las búsquedas no informadas y demás. Como ya vimos, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda bidireccional tampoco se puede aplicar a todos los problemas, solamente a los que cumplieron las 6 condiciones. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en definitiva, si no podemos subdividir el problema en sus problemas, bueno, pues entonces no tenemos grandes ventajas, ¿de acuerdo? Y por hoy esto es todo. Bueno, como veis, este es el primero, bueno, de los algoritmos, de las variantes del algoritmo A estrella. En el próximo vídeo vamos a ver otra de las variantes, y ya luego en siguientes vídeos pues vamos a ver si iremos avanzando para ver si puede haber algún tipo de algoritmo que no sea A estrella, ¿vale? Que también, bueno, pues nos sea bastante útil. Daros cuenta que a lo mejor al utilizar un algoritmo que no sea A estrella, decíamos que A estrella es, bueno, pues es muy óptimo, o sea, es un algoritmo que expande el mínimo de nodos posibles y demás. Bueno, pues podemos en un momento dado relajar esa premisa, ¿no? Es decir, en el momento de decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que expandir algunos nodos más, pero con eso conseguimos a lo mejor pues que el espacio que ocupa pues sea mucho menor, ¿no? Cosas así. Entonces, en un momento dado tenemos que a lo mejor buscar un equilibrio. Entonces ya veremos algún algoritmo que en un momento dado pues hace ese tipo de cosas. Como siempre, bueno, pues os animo a participar y a colaborar. Si ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, que siempre ayuda. Suscribiros al canal, difundirlo, hacer lo que en un momento dado, bueno, pues si conocéis a gente y demás que le pueda interesar, ya sabéis, se lo pasáis, habláis del canal, que a lo mejor le puede interesar. Y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios, que yo en un momento dado, pues ya sabéis que cuanto puedo, pues os respondo. Llevaba ya unos días sin poder subir algunos vídeos porque, bueno, pues por unos temas u otros no había podido hacerlo, pero bueno, vamos a ver si puedo retomar de nuevo el canal y subir 3 vídeos a la semana, que es lo que me gustaría. Así que poco más, y ya sabéis, hasta pronto.